Es muy fácil decir tal o cual, o es muy difícil decir tal o cual es el autor más importante de México del siglo XX, por ejemplo. Salvador es uno de los autores más entrañables del siglo XX. Hoy es un día especial, una hora especial, un instante. Del doctor Farabov como cirujano no me interesa mucho. Me interesa mucho el orden de la escritura que emplea Farabov para describir cosas que es muy difícil describir. En el caso de Bataille, lo que le interesó a Salvador, lo sabemos, esa experiencia, digamos, de la transgresión, que eso sí le fascinó. Yo creo que Farabov es esta imagen de Leng Che, el suplicio chino y su desciframiento. Tomó el libro de mis manos, se puso a ojearlo, vio la foto y se quedó así, se quedó hipnotizado por la foto. Oh, mal d'aurore, est-il enfin arrivé le jour où tes abominables instincts verront s'éteindre le flambeau d'injustifiable orgueil qui les conduit à l'éternelle damnation? Elsinor. Yo creo que Salvador Elizondo pasó de la oscuridad a la luz. Creo que ese era su intento en Farabeuf, era intentar atrapar la luz. Y en Elsinor lo logra felizmente, lo logra sin esfuerzo aparente, lo logra regalándose. Pues nos lega además, esta obra es una cosa portentosa, ese cuaderno que él manejó como su diario íntimo, en donde volcó toda su sensibilidad. Usted encuentra en ese cuaderno fotos que él hizo, dibujos, textos, opiniones, y todo lo que va aconteciendo lo va pegando, de manera que es un diario realmente notable que nunca dejó de hacer desde 1945. Porque era tener todos los defectos de los artistas, ¿no? Entonces, voluptuoso, sanguinario, misógino, dice que tal, así, de chile. Yo me opongo a lo que tú estás diciendo de la sociedad americana. Porque eres un loco con él. La sociedad americana tiene un modelo clásico. Es un mal revolucionario, es modelo clásico. Un modelo clásico, pero también, un modelo perfecto. Todas las sociedades, en sentido, todas las sociedades avanzan hacia el futuro. No hay ninguna sociedad que no avance hacia el futuro. ¿Y por qué no? Porque no puede avanzar. Como literato, como una de imaginación. No se lo pierdan. La próxima semana, como ven, seguirán reinando la armonía y el acuerdo de las ideas. En su tinta. Nos vemos la próxima semana. Elizondo era un gran escéptico y como un escéptico elegante practicaba la ironía muy certeramente. Yo creo que Elizondo encontró que todo podía volverse literatura y por eso era un hombre que fundamentalmente observaba, conversaba. Yo creo que a Elizondo le interesaban los mitos a la manera en que nos interesan a todos en la infancia. Es el poco más adorable que ha habido. J'ouvre moi-même au théâtre où se joue un faux sommeil, un trucage sans objet. Ma Marie.